Good evening, students. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? It's the last day. You're just coming from vacation and then you go for vacation again. Vienen de vacaciones y ya se van nuevamente a vacaciones, ¿va? ¿Cuál vacaciones? Y en la casa siempre trabaja. Ah. Lavar la ropa de la semana, tenderla, plancharla. No, por pues demás. Eso sí. No sabía hacer nada de eso. Aunque yo anduve de crucero, fíjese. Cruzando por la cocina, cruzando por el baño, cruzando por la sala, cruzando por el cuarto. Imagina, Jocelyn y Esmeralda dicen que ya ellas no hacen eso, dicen. Que Jorge no sabe hacer eso, dije. Ah, yo pensé que ustedes no saben. Hacen el lugar. Hasta de cocina. Ok, muy bien. Bueno, ya hoy terminamos lo que es el módulo. Me imagino que les van a dar una semana de pausa. Porque ustedes vienen cansados de esas vacaciones, agotados. Porque va que no les han dado fecha de inicio aún, ¿verdad? 18, creo. Ah, 18. Creo, mandar un mensaje, quiero ver. Finalizó curso 8. No, ahorita no lo tengo. Ajá. Acá está, quiero ver. Sí, no, pues no. Sí, me imagino que les van a dar un pequeño periodo de pausa. Sí. Aquí tengo el correo. 22 de junio. Pues no lo tengo. Pero sí nos dieron las indicaciones que ahí nos tiene que instruir para llenar la encuesta. Ajá, correcto. Sí. Ok, muy bien, Esmeralda. Está bien. Ok, ya en unos minutos les tomo la asistencia para que iniciemos oficialmente, ¿ok? All right. Quiero ver la encuesta. ¿Dónde está? Quiero ver dónde está Gmail. Aquí está. Thank you.
Okay. Ah, pues sí, teacher, el 18. ¿Ya le apareció? Sí, el 18 dice. No le creo. Vaya. Estamos bien entonces. Miren cuántas vacaciones les vamos a dar. Solo porque van a estar muy agotados ustedes de tanto trabajo, ¿verdad? Perdón, ¿de qué me perdí? Que dice, buenas noches, Edgar. Buenas noches. Dice Jorge que le va a dar vacaciones hasta el 18, van a iniciar el otro módulo. Pues. De verdad, Jorge. Sí, así me mandaron la info. A mí no me han mandado nada. Ya ven que Jorge tiene sus contactos ahí, va. Está, mírenme. 18 de agosto. Ah, bueno, ya voy a revisar el correo. Vaya, ven. Revisen, o sea que tienen hasta mañana. Pasado mañana, perdón. Lo que sucede es que yo estoy de vacaciones también, o sea, sí, en mis vacaciones, entonces. Así planifico. No, hombre, ustedes sí que vienen de vacaciones, una clase y se van de vacaciones. Ya ven cómo es el teacher, ¿verdad? Solo en vacaciones lo voy a tener. No, y aparte que me han dado las vacaciones del año también. Ok. Ya es la suerte de ustedes. Sí, y si es así, y si yo sigo con ustedes, es suerte mía, porque el 16 yo necesitaba libre y lo voy a tener. Así que estamos bien. Alivianado. Hola. Alivianado. No, hombre, alivianado, como decimos en buen salvadoreño. ¿Y en inglés cómo sería? Hola. ¿Y en inglés cómo sería alivianado? Fíjense que como inglés no, alivianado no existe, ¿verdad? Hombre, es, no, ah, nosotros ahí podemos decir perfect, great, awesome. Podemos decir very nice. Ya alivianado es una forma nosotros en salvadoreño, español, pero en nuestro estilo Alivio. Salvadoreño es decir alivianado. Alivianado también. Ajá. Teacher, y la verdad es que vamos a hacer encuesta, la pasada nos dijo de que íbamos a hacer nosotros la encuesta. A las 8:30 la vamos a hacer porque tengo que tener supervisión para que lo hagamos. Ah, vaya, está bien. Ajá, entonces a las 8:30 yo, independientemente de lo que estemos haciendo, vamos a parar y vamos a empezar con la encuesta y va a haber alguien de la oficina chequeando, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Así que a las 8:30 sí todos tienen que estar atentos porque después de finalizar eso, tienen que enviarme la captura al grupo, todos. Entonces la tenemos que hacer al mismo tiempo, nadie la puede hacer antes. Porque va a haber problemas, me pueden cuestionar a mí, entonces tenemos que hacerlo todo al mismo tiempo, y ya cuando ya hemos terminado el proceso, ustedes empiezan a enviarme la captura, yo tengo que tener la captura de todos ustedes en el grupo de WhatsApp. Una consulta, la captura y le vamos a poner el nombre, me imagino. Ajá, correcto, captura, y ustedes, por ejemplo, antes de, cuando le da enviar la imagen, ahí le aparece para agregarle texto, ¿verdad? Pone, por ejemplo, Álvaro Ernesto González Cruz. Pum, ya solo eso, usted me manda la captura y ahí ya yo hago la asistencia. Así que hay que estar pendientes de eso a las 8:30. Así que a las 8:30 tienen que estar todos ready y activados, ¿verdad? Para que lo hagamos. De igual manera, hay que estar pendientes con las tareas y el examen final y todo, porque hoy hasta las 12, bueno, no a las 12, porque a las 12 ya pasó. Ya se pasó de la fecha, a las 11:59 tienen ustedes para poderme enviar eso, porque yo al sistema tengo que agregar eso para entregarlo, ¿verdad? Así que a esa hora entonces necesitamos que ustedes estén activados, ¿ok? Ok, awesome, very nice.
Ok. Nelson quería decir alivianated. Pero no, no existe. Ok. Vamos a pasar a... ¿Hola? Hay que conjugarlo entre lo que nosotros como en inglés. Es de convertirlo. Ok. Voy entonces a pasar asistencia. So as soon as you listen your name, please tell me present, ok? Ok. Éxito. Excellent, real nice. Alivianation, va a decir. Alivianation, va a decir. Ok, Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Ok. César Manfredi Cervellón Sánchez. Here, present. Ok. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Ok. Edgar Edemir Pineda Pineda. Present. Ok. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Present. Ok. Esmeralda Noemí López Artero. Present. Ok. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Present. Ok. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present, teacher. Este, okay. voy de oyente, teacher, pero igual trataré de hacer la encuesta. Esa, ahí no sería un trataré, ahí la tenemos que hacer, Giovanni. Ahí sí. Sí, estaré pendiente. Ok. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Present. Ok. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Jorge Alberto Orellana Martínez. Present. Ok. José Daniel Juárez Balcáceres. Present. Ok. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Ok. Mario Oswaldo Martínez Mejía. Present. Ok. Milton Antonio Rodríguez Murillo. Milton Antonio Rodríguez Murillo. Nelson David Tejada Martínez. Ok. Roberto Carlos López Escobar. Roxana Janet Hernández de López. Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Ok. Joel Moisés Díaz Quijano. Present. Ok. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present, teacher. Ok. Present. Melissa Esther Orellana Rivas. Present. Ok, very nice. Very nice. Creo que nadie se me queda, ¿verdad? ¿Alguien que venga conectándose que no haya mencionado? Teacher. Yo, teacher. Yo, teacher. Ok, deme el nombre porque ahorita no estoy viendo la pantalla de Zoom. Roxana, ¿verdad? Sí. Ajá. Roxanita, la siempre está activa viéndolo a los ojos. Me faltó aquí. Roxana. Ok. ¿Quién más? Jonathan Salvador Zavala. Jonathan Salvador, ok, muy bien. ¿Quién más? Teacher. ¿Sí? I have a problem with my platform account. It has been blocked because I don't remember my password. You have problem with what? With the platform account? Yes. The password is 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. And your email is your account. 1, 2, 3? From 1 to 5. Ah, okay. Del 1 al 5. Okay. Y su correo es su... Okay. Su cuenta. Ajá, su cuenta. Okay, let me try. Okay, yeah. Okay. Check here. Okay, students. Okay. So... How was your vacation? ¿Cómo estuvo sus vacaciones? Nice. Perfect. Not so good. Not so bad.
terrible, no vacations. Man. Or maybe not enough vacations. No, no vacaciones muy, ¿verdad? Como que no fueron suficientes. You need more. Necesitan más vacaciones. Yes, yes, yes. Ok, bueno, pero por mi cuenta yo por eso dije, no, le voy a dar solamente la última clase viniendo de vacación y le voy a dar otra semana más, dije yo, para que no, para que vean que los quiero tener alivianated, como decía Nelson. Eso, teacher. Pues usted es el teacher que más. Ok, sí, bueno, las vacaciones, lo importante es que estamos acá, estamos sanitos, esa es una de las cosas principales, ¿verdad? Luego, pues, que nos podemos mover, podemos escuchar, oír, hablar, ya con eso es suficiente, ¿verdad? Pero me alegra porque las vacaciones a Roxana hoy la trajeron motivada, hoy no vino como las otras clases, no vino, bueno, no, hoy vino motivada y dijo, aquí estoy, Roxanita, la de siempre. Yo. Roxana. Eso, la Roxana renovada después de estas vacaciones. Hasta me metí a Zoom para revisar si en realidad era ella o no. Ok, ok, perfecto. Y esa la teacher Esmeralda extraña a sus alumnos. Sí. Sí, okay. Y ellos me extrañaron también. Perfecto. Ok, bueno, ahora vamos a ver qué recordamos, ya no de las vacaciones, porque esas están recientes. ¿Qué recordamos sobre la última clase? What do you remember about the last class? It's a conversation with the place. Ajá, conversation about the place, ajá. ¿Qué más? Vamos a ver si recordamos. Use at, in, on. Okay, what else? Hey, partner, help me. Ajá, vamos a ver a este compañero. Preposition of time, of place. How to use the auxiliary do does. Okay. Veamos cuáles eran algunas de las preposiciones. What are some preposition of places that we practice? Down street. There are. On the right, on the left. No. Okay. There is and there are. Nos sirven a nosotros para hablar de qué hay y qué no hay, ¿verdad? Pero una es para singular y plural. Muy bien. Pero las preposition of place, which ones are the preposition of place? There is, there are. No, there's not preposition of places. Remember. Is the quantity. Next to, uh-huh. Across the street, between across the street, behind, around the corner, down the street. Necesitaban un empujón para acordarse, ¿va? Yeah. Ok, muy bien, excellent. Ok, dijimos que estas preposition of place nos sirven a nosotros para hablar, obviamente, sobre un lugar, ¿verdad? Dar una dirección, ubicarnos en ese lugar.
Ah, pues ya regresé. Welcome. Thank you. Welcome to the class. Ok, muy bien. Ya está la computadora, está con las vacaciones. No, igual a la mía, yo con el teléfono estoy ahora. No, hombre, me necesito funcionar. Ok, solo me voy a colocar en otro lugar para que me agarre un poco más la señal, porque acá donde estoy me afecta un poco. Deme un segundito. Ok. Roxana, invite. Toma, pa. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Se está comiendo, Roxana! Yo tapándome porque me estoy tomando mi cafecito y vos ahí, escribiéndote ahí. Del pasito que compraste, está comiendo. Medio tragando. Va pues, teacher, sucesor, don Jorge Alberto. Hola. Muy bien. Entonces estuvimos hablando que teníamos las preposition of places, ¿verdad? En las que estábamos utilizándolas para hablar sobre una dirección, dar, por ejemplo, un punto de referencia. Y para ellos teníamos some different preposition of places, like in front of, behind, next to, okay? Across the street, ¿verdad? Que hacíamos el cruce de calle o al otro lado de la calle, como nosotros lo decimos en Spanish. And también teníamos, por ejemplo, in front of, ¿verdad? Okay, between, que sería entre, ¿va? Okay, o en medio de. Y luego también estábamos iniciando a ver lo que era el there is y el there are. Do you remember? I asked you about a description about what is in your house, ¿verdad? And what is inside and outside your house. Do you remember? Que les pedí un trabajo sobre lo que había en su... en su casa, ¿verdad? Tanto dentro como fuera, ¿se recuerdan? Yes. Yes, you finish? Do you finish? Yes. Okay, perfect. Very nice. So, what we need to do is to share the information. Let me listen to, let me check, Edgar. Okay, can you read what you have about that? ¿Puedes leer sobre lo que tienes sobre la description that you have made from your house? Yes. In my house, there are a lot of school in the area. There is not ATM in my neighborhood. There are some banks in the mall. Okay. Only that. Okay, very nice, excellent. Let me listen to Dennis, what do you have about there is and there are? Teacher, eso sí no lo pude hacer. Ah, no lo terminó. No. Ok. Vamos a ver, Jocelyn Esmeralda. Yo tampoco lo tengo, teacher, no me acuerdo de eso. De que hayamos hecho eso, yo solo tengo la conversación. O sea, o no. Ajá, que estábamos en grupo, que estábamos trabajando entre dos o tres. Este no nos dijo que hiciéramos especificación. Bueno, no, ¿sí nos dijo? No era de la casa de cada uno, sino que eran conversación. Es cierto. Es cierto. Yes. No confunda. Era una conversation, ¿verdad? Que les dije que hablaran sobre lo que había y lo que no había, ¿verdad? Yeah. Ajá, sí. Ah, vaya, ok. Ok, entonces, Jocelyn Esmeralda, ¿con quién iba usted? Con Melissa. Melissa.
No está. Ah, aquí sí está, pero está, pero no está. Ok. Wendy, ¿usted con quién trabajó? Roxana, fuimos las primeras que pasamos. Usted, ah, sí, ustedes pasaron. Pero se me quedaron algunos pendientes. Pasamos. Todos pasaron. Pasamos, sí, creo, todos. No, solo pasamos como tres. Ok, vaya, ¿quiénes son los que... Edgar, ¿usted con quién trabajó? Conmigo. Con Jorge y pasamos. Pasaron, vaya. Pero... Jocelyn Violeta, ¿usted con quién trabajó? Yo estuve de oyente. Vamos a ver, los demás... De hecho, que no me dejó solita en el grupo. ¿Por qué? Sí, me dejó solita. ¿O la dejaron solita? Lo que pasa es que iba con una Esmeralda. Y creo que tuvieron problemas en conexión, me parece. No, como yo estaba de oyente, ella se fue con otra persona, usted la pasó y me dejaron solo en el grupo. Qué maldad la del teacher. Sí. Okay. Por dos, tengo un reclamo, me dejaron sola. No, pero es que en el caso suyo... Y después se me acabó la batería. Ajá, usted estaba en un grupo y creo que se le desconectó. Cuando ya el que estaba con usted me tocó moverla y usted regresó y apareció otra vez en el grupo anterior que estaba. Ok, ahora sí, yo creo que ya es momento de empezar con la encuesta. Vamos a iniciar antes de continuar con la demás parte de la clase, ok. Así que si podemos... tener listo todo lo que hemos recibido un correo, ¿verdad? Todos recibieron un correo. Ya les voy a mostrar en este momento. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? ¿Yes? Yes. Yes. Ok, todos recibieron un correo así como este, donde está cada uno de los pasos, ¿verdad? Y aquí dice los lineamientos según INSAFOR, porque esto ya es algo que INSAFOR nos pide trabajarlo de esta manera. Y acá lo primero es que nos piden, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ganar esta encuesta el lunes 8, ¿verdad? Y acá nos dice que INSAFOR solamente aceptará este proceso una vez. Así que tenemos que tener cuidado de llenar la información, asegurarnos bien, por eso lo llevamos paso a paso. También nos dice que al terminar de llenar la encuesta hay que pedirle a los alumnos, por favor, que envíen la captura, lo que les he mencionado, ¿verdad? También les enviaron un video donde están algunas indicaciones para que ustedes lo hubieran visto antes. Si ustedes lo hicieron, pues bueno, ya ahorita no se puede porque vamos a la encuesta, ¿verdad? Aquí también tienen otro script donde tienen ustedes unas instrucciones para hacerlo. Ok, la información que le van a pedir a ustedes, ¿verdad? La que es personal, ustedes la manejan. Pero hay una información, ¿verdad?, que es exclusivamente ya del módulo, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos, ya todos les han enviado acá. Entonces, lo que vamos a hacer es ir paso a paso generando lo que es el ingreso de esa información. Acá aparece el link, ¿verdad? Cuando usted le da a seleccionar en ese link, lo va a enviar directamente a esta ventana. Y le tiene que aparecer esto. No sé si todos ya están ahí en ese momento. Yes. Yes. No, yo no quiero conectar desde la computadora porque ya me encendió, pero me tengo que desconectar de aquí para poder utilizar el teléfono. Hola. Yo todavía no, porque me quiero conectar desde la computadora a la clase para poder utilizar el teléfono, porque se me traba todo este teléfono cuando estoy haciendo varias cosas. Ok, pero ya lo tiene, tiene encendida la computadora ya. Sí, ya solamente ingreso y me voy a conectar. Vale. Ok, en eso vamos a ir dándole pausa para que usted nos acompañe, ¿verdad? Ok. Acá tenemos la primera instrucción. Ya me confirman todos si ya tienen esta página, por favor. Yes. Yes. Ya estamos ahí, yes. 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 Okay, excellent. Very nice.
Entonces, acá lo que vamos a hacer es la primera parte que dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por su proveedor. Puede copiar y pegar, ¿verdad? Orden de inicio, dice. Entonces, lo que ustedes van a hacer acá es hasta acá. Este numerito lo copiamos y nos vamos a lo que es la página nuevamente de la encuesta. Y simplemente copiamos eso, ¿verdad? Para no estar escribiendo número por número, se nos hace más práctico copiar la información. Muy bien. Ya usted ha terminado. Se viene el nombre completo. Este sí ya es su nombre, ¿verdad? Tal y como está en el DUI. Tal y como está en el DUI. ¿Me confirman cuando hayan terminado la parte 1 y 2? Esos números que se ha puesto ahí son los que nosotros vamos a poner, teacher. Sí, pero ustedes los tienen acá en... ¿En el correo? En el correo, ¿verdad? Ustedes ah, tienen okay. El correo. Ajá. Vale, entonces mejor confírmeme si ya terminaron todas la 1, la parte 1. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okay. Ya. Ya, casi. Ok. Si no, lo que voy a hacer, se lo voy a enviar aquí al chat. Ahí está. Ese número que les envié ahorita aquí es el que tienen que copiar en la parte 1. Los que no me han confirmado, please me confirman, ¿verdad? Ya. Yeah. Ok. Ya. Yeah. Ok. Luego se van a su nombre completo. Acá pues ya es su nombre según DUI, ¿verdad? Su nombre según DUI. ¿Me confirman cuando hayan terminado su nombre? No. Ya. Yeah. Ok. Ahora nos vamos a esta parte del correo electrónico. Acá en el correo electrónico, el correo que ustedes van a brindar es el correo con el que ustedes se inscribieron. Si ustedes manejan 3 correos, ¿verdad? Si ustedes manejan 3 correos, lo que van a hacer es, por ejemplo, ¿verdad? Asegurarse cuál fue el que ustedes dieron para la inscripción del módulo. Porque con ese es el que ustedes van a ingresar acá. Bueno, van a ingresar en este apartado. ¿Verdad? El correo que ustedes dieron para la hora de inscripción. Si alguien tiene dudas, me puede avisar porque yo puedo darle su correo. Para que ustedes se recuerden un poco. ¿Sí? ¿Qué vamos a poner de primero? ¿Cuál es? ¿Hola? ¿El número que vamos a poner de primero cuál es? En el chat se los envié, en el chat aquí de Zoom. Gracias. Tiene que copiarlo idénticamente como está ahí. ¿Lo copié? ¿Ya todos anotaron su correo? Yes. Yes. Okay. Ahora nos vamos entonces a su número de teléfono, ¿verdad? De igual manera, lo mismo, el número que ustedes dieron para la inscripción. Si manejan 5 números, 6 números, ahí ustedes acuérdense cuál fue que dieron, ¿verdad? Para la inscripción. ¿Terminamos el del number? Do you finish? Yes. Okay, yes. Okay.
Ahora nos vamos a la parte de acá donde dice sexo, ¿verdad? Teacher, perdón. Sí, sí. Sería el número de llamada que colocamos en la inscripción o el número de WhatsApp, porque en ese caso yo tengo separado. Vaya, déjeme ahorita, ya le voy a decir. Voy a dejar de compartir un momento. Vaya. Usted tiene dudas de cuál número es, ¿verdad? Sí. Déjeme ver acá. Miguel, ¿verdad? Uh-huh. 7306. Ok, entonces el de WhatsApp tiene. ¿Y el correo, teacher, de una sola vez? Maer, seguridad privada. Ok, ahí estamos bien. Ok. Gracias, teacher. Muy bien. ¿Alguien más que tenga dudas con su número o correo? No. No, ¿verdad? Ok, muy bien, excelente. Correo, porque todo está ahí. ¿Hola? Todo lo que tenemos que entregar, ahí está en el correo. Hola, hola, perdón. Con lo que nosotros nos inscribimos, lo mandaron por correo, el número de teléfono, el nombre de la empresa, el módulo. Ajá, correcto. Todo está en el correo. Sí. Todito. Ok. Ahora voy a compartir nuevamente. Ahora acá la parte del sexo. Ahora aquí solamente seleccionar ya sea femenino o masculino, ¿verdad? Ahí va a depender de su género. Luego tenemos acá el departamento de residencia. Ustedes ya van a buscar qué departamento, ¿verdad? De vez en cuando. Ay, ok. Luego el municipio de residencia. Aquí ustedes van a escribir de qué municipio. Ok, empresa donde trabaja. Acá en este apartado es la empresa con la que usted estaba cuando se inscribió al módulo. Si usted ya cambió de empresa, pero fue a mediados del módulo, no cuenta por el momento. Tiene que ser con la que usted se inscribió en el módulo en ese proceso. Porque de esas que le tomaron a usted como parte de empleado aún, ¿verdad? Me avisan si ya terminaron el número 8. Ya. Yes. Ok, el resto, finish. ¿Me confirman, por favor? Ya. Yeah. Finish. Yes. Yes. Yeah. Yes, finish. Ok. 16. Ahora vamos con, dice, el nombre del proveedor con el que se capacitó. Acá tenemos el nombre del proveedor, miren, inglés corporativo, Riddle International. Acá lo que hacemos es que buscamos acá, porque aquí aparece Media Academia Europea, Internacional, Capucón, y usted le va dando para abajo, ¿verdad? Y aquí aparece, ¿ve? Inglés Corporativo Regal International SADSV. Si ustedes le dan para abajo, le va a aparecer más aún, ¿verdad? Pero lo que ustedes tienen que hacer es Inglés Corporativo Regal International SADSV. Ahí, ¿ve? ¿Ya todos tienen esa parte? Yeah. Yes. Yes. Ok. Luego vamos a donde dice nombre del curso. Nombre del curso lo tenemos acá, ¿verdad? Y hacemos lo mismo. Con las comillas, copiamos. Dice nombre del curso y nos venimos acá y lo pegamos. Inglés principiante, módulo 1. ¿Todos tienen ya el apartado 10? Ya. Yeah. Yes. Ok. Ahora vamos a la siguiente parte. Dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Aquí aparece, por ejemplo, cómo considera el tiempo empleado para el desarrollo del curso, qué opina del contenido y estructura del curso, qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso. Aquí usted puede darle insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Ya usted decide en qué porcentaje, ¿verdad? ¿Ok?
You finish? Yes. Finish. Okay. ¿Los demás ya terminaron? Yes. 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 Ok. Nos vamos al apartado 12. ¿En qué fecha inició el curso? 4 de julio. Aquí nos vamos. Miren, 04 de julio del 2022. Acá le damos a la parte del cuadro, ¿verdad? Solo seleccionamos el mes, ¿verdad? Sería 4 de julio del 2022. Les aparece 7 de primero porque está en inglés el orden de la fecha. In English is different. Primero va el mes, después el día y después el año. A mí me parece al revés, teacher. ¿Hola? A mí me parece el 4, el día primero. Ah, quizás tiene usted su computadora, la tiene en español, ¿verdad? Ok, chévere. Ok, pero se aseguró que acá diga en la parte de July, ¿verdad? Que tenga jul ahí. Sí, es que me apareció agosto primero y yo me retrasé un mes. Ah, ok, ok, muy bien, excelente. Okay. Y luego nos vamos a la fecha que finaliza el curso y nos vamos acá que es 08 de agosto de 2022 y acá lo mismo, ¿verdad? Ya estamos aquí en agosto, o sea, normalmente le damos el 8 y ahí nos va a tirar. You finish? Finish. Yes. Okay. Acá dice cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso. En este sentido no es referente hacia usted sintió que a usted le fallaba por que no tenía tiempo para estar en la clase o porque usted no podía participar, no se refiere a eso, sino usted cómo vio la participación de sus compañeros, la del teacher, la del desarrollo de la clase. Si usted le pareció insatisfecho, es prácticamente dando a entender que no le gustó y que por ende no se inscribiría al siguiente módulo, ¿verdad? Porque no se siente satisfecho. Cuando usted escribe satisfecho es porque a usted le pareció muy bien y por eso se va a volver a inscribir nuevamente en el siguiente módulo. Entonces usted tiene que tener cuidado en ese apartado. No es tanto de cómo fue mi desempeño como alumno, sino cómo fue el proceso, el desarrollo de este módulo. Ahí usted es libre de decidir, ¿verdad? ¿Cuál de los dos utilizar? ¿Ya tenemos el 14? Sí, sí. Ok. Luego dice el número 15. Mencione que otros cursos son de su interés. ¿Verdad que usted puede mencionar algún curso extra que a usted le gustaría? Por ejemplo, computación, Excel, etcétera, ¿verdad? Ahí usted puede mencionar alguno que usted le llame la atención. ¿Cómo entender a las mujeres? Ah, esos módulos. Creo que son como 3,500,000,000,000 de módulos. Oye, pues sí. No necesitamos todos los hombres. De eso creo que no hay fin para esos cursos. Impossible, no hay fin. Impossible. Es infinito. Impossible. 3,500,000,000,000 de módulos son. Ok, y luego nos vamos a comentarios. Aquí usted si quiere agregar un comentario extra, usted lo hace, ¿verdad? There is not. Ok. Ya usted una vez que haya completado todo, dele una revisadita nuevamente. Asegúrese que haya guardado la información correctamente, que los números estén correctamente anotados. ¿Verdad? Ok, y luego le da acá la parte que dice enviar o les aparece submit, ¿verdad? Ya una vez que usted le aparezca, le va a tirar ahí la pleca, ¿verdad? De que usted contestó correctamente la encuesta. Entonces, esa captura usted la hace y me envía esa imagen al WhatsApp, pero me la envía con su nombre, ¿verdad?
Muy bien, Melissa ya la envió, Dennis también. Ok, ahorita voy a estar esperando ver todas esas capturas. Okay, Wendy, Álvaro González, Jocelyn, Edgar, Miguel, Esmeralda Noemí, Esmeralda Yamilet, Mario, Giovanni, Roxana me lo mandó sin nombre, creo yo. José Daniel, César Manfredi, Jorge Alberto, Jocelyn Violeta. Ok, Roxana y Jonathan, muy bien. Ok. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Ok, muy bien. Excellent. Ok, creo que sí, ya todo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, yes. Ok, lo que les estaba mencionando también, necesito que todos hoy terminemos esas tareas, los exámenes, porque ya no hay más fecha. Ya mañana tengo que entregar esto y ellos lo revisan y recuerden que su inscripción ya es hasta el 10 que les dan de fecha, ¿verdad? Significa que ya mañana ustedes tienen que tener todo esto finished. Si no, entonces no les van a pasar, aunque ustedes envíen toda la documentación, al siguiente módulo, porque necesitan sus notas. Así que no está de más que revisen para ver cómo van y ya después ahí ustedes envían toda la información, ¿ok? Perfecto. Ok, ahora sí, vamos de lleno a lo que estábamos trabajando. Estábamos con el there is y el there are, ¿verdad? Ok. Is he here? Yes. Vimos esta parte, ¿verdad? Yes. Teacher, solo una duda. Ajá. En un WhatsApp que mandaron el 27 decía que el último día de inscripción era el 3, lo alargaron para el 10. Es que como me imagino que si les han dado un poquito más de pausa, bueno, no sé si es Jorge, será porque a él dice que le han mandado que el 18. Usted le mandaron que el 18 inicia, ¿verdad? Ya nos mostró ahí. Sí. Ajá. Entonces me imagino que quizás han dado un poquito más de prolongación. No sé si alguien más de ustedes ya les enviaron algún correo especificándolo.
Mi recomendación para los compañeros es que en el correo revisen el apartado de spam, porque a veces los correos ahí caen. Entonces revisen, porque sí lo mandaron, a mí me lo mandaron el 19 de julio y ahí me apareció. Hasta que yo lo saqué de eso, entonces ya no me aparece como spam. Pero sí, busquen ahí, ahí mandaron la información y hablen con recursos humanos, porque yo recordé, bueno, yo lo que hice es recordarle a mi encargada de recursos humanos y me dijo que ella iba a hacer el trámite. De ahí depende de ellos, ¿verdad? Ok. Ajá. Gracias, gracias. Okay. Gracias. Y lo otro es que revisen también en la parte de promociones, porque a veces se van los mensajes a la parte de promociones también, en con de Gmail, ¿verdad? Ok. Esta parte sí la trabajamos, ¿verdad? Sí, Melbourne. Yo me acuerdo que me estaban preguntando Melbourne. Ok. Ese también. Yes. Ok, acá tenemos esta parte. Aquel día lo vimos así en medio, lo trabajamos y dijimos que este tema era un tema bastante fácil porque ya manejamos lo que es el verbo to be para singular y el verbo to be para plural, ¿verdad? Ok, entonces acá lo que nosotros tenemos que recordar es que cuando queramos hablar de que hay algo en singular, oh my God, what happened? Ok, here. Cuando hablamos de algo que hay en singular, utilizamos el there is. Cuando hablamos de algo en plural, utilizamos el there are, ¿verdad? Entonces significa que con el there is y con el there are hay diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Se recuerdan cuando vimos cómo convertir algunas palabras en plurales, verdad? Por ejemplo, si yo digo car en singular, ¿verdad? Digo car, ok, give me a second, we know what's happening, yes. La computadora está lenta, ya no quiere trabajar tampoco. No sé si solo a mí se ha quedado congelado o a ustedes también. No, se ve que sí lo está moviendo, teacher. Ahí está, pero no me quiere. Hoy sí. Vaya car. Ah, pues entonces aquí es que va un par de minutos y segundos atrasado. Ok. Si aquí decimos en singular car, ¿verdad? Entonces yo puedo tener dos opciones. Puedo decir a car, ¿verdad? Para decir un carro. O también puedo decir, por ejemplo, one, ¿verdad? En este caso utilizando el there is. En cambio, con el plural yo puedo decir cars para decir carro. O ya puedo decir, por ejemplo, two cars, ¿verdad? Puedo decir, por ejemplo, 20 cars, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy hablando en plural. Entonces, yo con el there is lo puedo utilizar para hablar sobre lo que hay en un lugar. Por ejemplo, there is a car behind, por ejemplo, my office. ¿Verdad? Miren, there is a car, ¿verdad? Puedo también decir, there is one car in the parking lot. Puedo decir, hay un carro, ¿verdad? En el parqueo. O sea que yo puedo decir con el a, ¿verdad? O puedo decir con el one. Que este también es una forma que se puede utilizar con there is. Porque estamos hablando de cantidades, de cuánto es lo que hay, ¿verdad? Y el one, pues, me sirve para una cantidad. También puedo utilizar el an, ¿verdad? Que dijimos que en qué momento utilizábamos el an. Cuando la palabra iniciaba con... algo o una calle. There is an orange. Vocales. Use, ¿verdad? Cuando terminaba en consonante. Correcto, ¿verdad? Utilizamos el an cuando la siguiente palabra inicia con una vocal, ¿verdad? Cuando inicia con una vocal. Entonces ahí tenemos orange juice. There is an orange juice in the table. Y estamos diciendo, hay un jugo de naranja en la
mesa, ¿verdad? Y también lo puedo utilizar con aquel otro que tenemos al par, ¿verdad? There is one orange juice in the table. There is one orange juice in the table. Ok, si ustedes se fijan acá, estamos hablando sobre, ¿verdad?, lo que es más sencillo para nosotros para hablar de una cantidad sencilla. Ok, no sé si hasta aquí hay una pregunta. ¿No? Ok, ahora, si yo estas oraciones las quiero convertir en lo que es, por ejemplo, vamos a ver aquí, la voy a copiar para que podamos nosotros acá, se nos haga más fácil. A ver, ¿dónde dejé la camisa? Ok. Las tenemos acá, ¿verdad? Ok, por ejemplo, esta number one. Oh my God, what happened? Definitivamente mi computadora está loca. Ok. Bajando películas piratas, se le llenó de virus. Por no tocarla en toda la vacación. Por no tocarla en toda la vacación, está molesta. Se resintió, está resentida. Solo cuando da clases me agarra, dice, esta vacación me ignora. Ok. Por ejemplo, de esta number one, ¿verdad? Dice, there is a car behind my office. ¿Cómo puedo convertir en negativa esta oración? There is not a car behind my office. ¿Verdad? Y lo único que hago es agregarle el not después del verbo to be. There is not a car behind my office. Very good. Excellent. Very nice. Ok. Y si yo la quiero convertir en pregunta, ¿cómo la convertiría? Esta misma. Is there, ¿verdad? Is there a car behind my office? Behind, en este caso ya no sería mine, ¿verdad? Sería your office, ¿verdad? Is there a car behind your office? Okay, perfect, very nice. Con la siguiente, there is one car in the parking lot. Ajá. Negative sería. There is not one car in the parking lot. Muy bien, excellent. La pregunta sería. Is there one car in the parking lot? Y le ponemos acá, ¿verdad? Debemos de tener cuidado no utilizar, por ejemplo, is there a one car? Porque entonces estaríamos diciendo dos veces un. ¿Verdad? Entonces, o utilizamos a o utilizamos one. Cualquiera de las dos es correcta. Pero no pueden ir juntas, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. Aquí está. Ok. There is an orange juice in the table. Ahí lo mismo, ¿verdad? La convertimos nosotros en pregunta o en negativa. Solamente hacemos lo mismo, ¿verdad? Sería, there is an orange juice in the table. Aquí sería, en negativa. There is not an orange juice in the table, ¿verdad? Ok. La pregunta sería. Is there an orange juice in the table? An orange juice
in the table. Okay, very nice, perfect. Y así sucesivamente, ¿verdad? Con la otra ya también se nos hace más fácil. Entonces, este there is or there are no va a ser complicado. ¿Por qué? Porque ya tenemos nosotros el uso del verbo to be. Entonces, eso nos va a ayudar. Ahora, ¿en qué es lo que yo tengo que tener cuidado? En cómo utilizar, ¿verdad? El there is y el there are correctamente. Ahora, aquí hemos visto solamente there is. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de singular. Pero si yo quiero hablar de plurals, tengo que utilizar... There are. There are, ¿verdad? Yeah. Ok, entonces, ya utilizando there are, yo ya no puedo llevar one, ya no puedo llevar an, o ya no puedo llevar a. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya el a o el one o el an me indican de algo singular, una sola cosa. ¿Verdad? Entonces, cuando yo utilizo el there are, ya no puedo hablar de una sola cosa, sino que significa que estoy hablando ya de más de una cosa, ¿verdad? Entonces, ya con el there are, yo ya hablo sobre hay, pero en plural. Por ejemplo, ¿cuál pudiera utilizar en plural? No. There are some cars in the parking lot. There are some cars. Some cars in the parking lot. There are some cars in the parking lot. Acá sí, miren. Y nos dice, hay algunos carros en el parqueo. Entonces aquí ya cambia la cosa. Ya no está diciendo uno o dos. Perdón, uno, ¿verdad? O un. Sino varios. Algunos, ¿verdad? O varios. Ya más de dos. Más de uno. Entonces acá el there are. Tenemos que tener cuidado. Y la pauta también nos orienta. ¿Por qué? Porque el nombre dice cars. Tiene S, ¿verdad? Ok. Veamos qué otra oración podemos utilizar acá. Ajá. There are five apples on the table. There are five apples on the table. Okay, muy bien. Excellent. What else? There are Hello students, vacations are finished. Las vacaciones han terminado, pero ya van a iniciar. Después de las 10:30 inician nuevamente. Para ustedes, ¿verdad? Ajá. There are a lot of chores in my neighborhood. Chores. Church. Iglesia. Church. Church. Entonces aquí sería many churches. 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 In my neighborhood. Ok, muy bien. ¿Verdad? Y que hay muchas iglesias ahí en mi barrio, en mi vecindad, ¿verdad? Ok. Mm-hmm. Very nice, excellent. Y acá tenemos la clave. Miren, la misma regla que tenemos para modificar los verbos en tercera persona, que le agregamos S, ES o IES, las mismas son las que aplicamos acá cuando convertimos los nombres en plurals. ¿Ok? Perfect. Ok, ¿puedo borrar esto? Yes. Ok, very nice. Ok, ahora sí vamos acá.
acá va la misma estructura sería para las negativas, teacher. La misma. Después del verbo to be, ¿verdad? Nosotros agregamos lo que es. El not, ¿verdad? Okay. Y si vamos a hacer contracción, lo que hacemos es que podemos hacerla, por ejemplo, en vez de decir is not, decimos isn't, ¿verdad? En vez de decir are not, decimos aren't, ¿verdad? Ok, very nice. ¿Terminamos esa actividad aquella vez? Teacher, una pregunta. Sí, sí. La diferencia de cuando decimos a lot of o con many. Ah, muy bien. Tenemos el many y tenemos el much. ¿Verdad? Cuando decimos many, estamos diciendo que hay muchos, pero son cosas contables. Contables. Lo que podemos contar, ¿verdad? ¿Qué podemos contar? Por ejemplo, personas, estudiantes, maestros, carros, sillas, mesas. Todo lo que yo puedo decir, una silla, dos sillas, tres sillas, o uno, dos, tres, cuatro, y lo puedo decir que hay en cantidad de esa manera, son contables. Ahora el much también está diciendo que hay mucho, pero son referente a las cosas que no son contables. Que sería uncountable. ¿Cuáles son las cosas que no puedo contar? El agua. Agua. La arena. La arena, ¿no? Water and sand. No puedo decir hay una arena, dos arenas, tres arenas. No. Solo puedo decir hay poca arena o hay mucha arena, ¿verdad? Okay. La sal. La sal, salt, ¿verdad? También. Salt. El time. No puedo, el tiempo, ¿verdad? Más sin embargo, sí las horas, pero no el time, ¿verdad? Ok. Ahora, con el agua, por ejemplo, nosotros decimos agua en términos generales, es decir, mucha o poca. Sí puedo contar las botellas que contienen agua. Pero ya no estoy contando directamente el agua, sino que las botellas, ¿verdad? Ok, entonces ahí juega el término eso de los countables and not countables. Y el ejemplo del a lot de las iglesias. Ok, ahora con el a lot of, ¿verdad? Cuando decimos a lot of, estamos hablando de que hay una cantidad enorme, ¿verdad? Ahora, el a lot of lo puedo utilizar con contables o no contables. Puedo utilizarlos con ambos. Excelente. Ok, ¿verdad? Por ejemplo, si digo, I have a lot of friends. Yo tengo muchos amigos. ¿Verdad? I have a lot of pain. Tengo mucho dolor, ¿verdad? Ok. Entonces, yo lo puedo utilizar de esa manera. Ok, gracias. Gracias. Ok, no sé si hay alguna question. The words few. Oh, few. Maybe few, sino que few. Ok. En inglés tenemos, en este caso tenemos el few, ¿verdad? Y tenemos el a few. Cuando decimos a few, por ejemplo, acá le voy a escribir, yo creo que aquí no me va a dar espacio. Voy a mover esto para acá. Okay, y aquí agrego otro. Ok, cuando decimos a few, ¿verdad? Y tenemos el otro, el few. Few. ¿Cuál es la diferencia? Okay, la diferencia es que cuando nosotros decimos a few, ¿verdad? Es que estamos diciendo que la cantidad es poca, ¿verdad? Ambos significan para pocas, pero cuando decimos a few, estamos diciendo que es poco, pero que es suficiente para lo que necesito, ¿verdad? Ok, por ejemplo, si yo digo, y esto se utiliza con los contables. Por ejemplo, si yo digo, I have a few, pongámosle por ejemplo,
Hola. Socks. Calcetines. Hola. Socks, calcetines. Ah, socks. Ok, si no es que le escuchaba entrecortado. I have a few socks. ¿Verdad? Aquí está diciendo, tengo pocos calcetines. ¿Pero qué significa ahí? Que tengo los pocos, pero que son necesarios para cumplir con mi semana. Impares, pero... Impares, pero los, pero por lo menos ajusto, ¿verdad? Para ponérmelo, aunque sean pares ya de diferentes diseños, pero tengo para ponérmelo en la semana. ¿Cuál es la diferencia ahora con el few? Cuando yo utilizo few, ¿verdad? I have few socks. Significa que aquí tengo pocos y que son insuficientes para poder cumplir con lo que tengo que hacer. O sea, que tal vez solo me ajustan para, podría ser, por ejemplo, 4 días, o probablemente me ajuste para 3 días, ¿verdad? Significa que few es para algo que no son suficientes, sean pocos y no suficientes para lo que necesito. En cambio, la few son pocos, pero que son, dijimos, suficientes, ¿verdad? Anantillo alcanza. Okay. Anantillos. Lo mismo pasa con el little. A little bit. Little y el a little. Bueno, a little voy a poner primero. A little. Y el. A little English. Little. Yes, I speak a little. Ok, cuando ustedes dicen a little, ¿verdad? Es que también es poco, pero suficiente. ¿Verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, I have a little. Water. Poca agua. Have a little water, ¿verdad? Yo tengo poca agua, ¿verdad? Yo puedo decir I have little water. Ok, ¿qué pasa acá? Cuando yo digo I have a little water, ¿verdad? Significa que tengo poca agua, pero que es lo suficiente para lo que necesito, por ejemplo, asistir. Para lavar la ropa, los trastos y para bañarnos, ¿verdad? En el hogar. O sea que estamos al ras, ¿verdad? Como que dice cabalito. Pero ¿qué me sirve? Ahora, cuando yo digo I have little, significa que no me ajusta para lo que necesito, ¿verdad? O sea que o lavo la ropa o me quedo sin bañar. O me baño y quedo sin lavar la ropa. O sea que tengo que decidir, ¿verdad? Entonces, ahí entra en juego el little. Solo cambia la diferencia, es el A. Miren. No sé si me explain. Ok. Está claro. Clarito como el agua. Ok. Esto lo vimos aquel día, ¿verdad? No. No. Ok. Aquí tenemos unos ejercicios con there is... Y there are. Vamos a hacer, repeat after me. There is a beautiful lobby. 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 Sí, va que sí vimos esto del... No vimos eso. Solamente nos quedamos en la página 42. Ok. Uh-huh. Muy bien. Ok, cuando hablamos acá, ¿verdad? Por ejemplo, there is a beautiful lobby. Acá está utilizando un adjetivo. Y nos está diciendo que hay, ¿verdad? Una sala de espera. Un recibidor. ¿Verdad? Bastante hermosa, ¿verdad? There is a beautiful, bonita. ¿Okay? Chulada. Sí, chulada, belleza. Vamos con la siguiente. There are comfortable rooms. Repeat. There are comfortable
room. There are comfortable rooms. Eliminemos el OR a la hora de pronunciar. Comfortable rooms. Comfortable rooms. Comfortable rooms. Ok, ¿verdad? Y nos dice que hay cuartos bastante cómodos, ¿verdad? Ok, que son agradables. Ok, y acá miren, there are. ¿Pero qué nos da la clave? Rooms. Aquí tenemos adjetivos, adjetivos, miren. Hasta ahorita hemos visto adjetivos que son positivos para hablar de algo positivamente. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos la contracción, miren. There's a huge parking lot. Repeat. There's a huge parking lot. There's a huge parking lot. Ok, aquí está diciendo que hay un parqueo inmenso, ¿verdad? Un parqueo enorme. Ok, there's a huge parking lot. Ok. Y aquí tenemos otro adjetivo, huge. Huge. Grande, enorme. Sí, vamos con la siguiente. There are three high-tech elevators. There are three high-tech elevators. There are three high-tech elevators. Ok, y cuando decimos high-tech, ¿verdad? Estamos hablando de los más nuevos, de los más recientes, más modernos, ¿verdad? De algo, algo innovador, high-tech. High-tech. High-tech elevator, o sea, diga alta gama, ¿verdad? There are three high-tech elevators. Ok, esto es lo que Mr. Paz describe sobre las cosas positivas, miren. Yeah. Ahora veamos, Mr. Aguilar, cómo habla ya de una forma negativa. ¿Verdad? Repeat after me. There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. O sea que hay una pequeña área de recepción, o sea, angosta, ¿verdad? Pero en este caso no podemos, hay una angosta, sino que estamos hablando de que es muy pequeña, o sea, nos toca andar ahí, ¿verdad? Todos arrimados. ¿Por qué? Porque es muy pequeña. There's a narrow reception. Entonces aquí narrow, ¿verdad? Es un adjetivo que sin necesidad de yo poner el not, estoy hablando de forma negativa con este adjetivo, ¿verdad? Porque digo angosto, o sea que no es cómodo, ¿verdad? Ok. Vamos con la siguiente. There are two dirty dining rooms. There are two dirty dining rooms. Ok, y aquí tenemos, miren, dirty dining. Dirty, ¿verdad? Que es el adjetivo. Y el dining rooms, ¿verdad? Que son los comedores, ¿verdad? Comedores. Ok, entonces, el plural lo enfocamos en el rooms. No así, dinings, rooms, no, solamente en rooms, ¿verdad? Cuando es nombre compuesto lo lleva en la última parte. Ok, acá igual, sin necesidad de utilizar el not, aquí estamos utilizando un adjetivo para hablar de forma negativa sobre esto, ¿verdad? Vamos con la siguiente. There is an ugly photocopy center. Ok, o sea que hay una fotocopia, un centro de fotocopia feo, ¿verdad? Feo. Horrible. Okay. There is an ugly photocopy center. Vamos con la siguiente. There are small offices. There are small offices. A small offices. Okay, very nice. Perfect. No sé si ahí está. ¿Aquí hay alguna pregunta? No. No? No.
Ok. Teacher, una pregunta, no sé si es algo sencilla, pero en esta del parking lot, en el huge, ¿va relacionado con el lot a la vez? El huge va relacionado con parking lot. Uh-huh. Porque el parking lot está compuesto en ese momento, ¿verdad? Entonces lo que dice, hay un, nada más que se lee en español, se lee parqueo enorme. El huge se lee al final. O sea que el lot no va separado, sino que es la palabra de parqueo, nada más, con parking lot. Sí. Si usted dice parking lot, se está refiriendo a parqueo. Ok. Si usted solamente dice parking, se está refiriendo a la velocidad que tienen los carros automáticos. Ah, ok, esa es la incógnita ahí. Ah, porque dice, okay. Hey, ponerlo en parking, ¿verdad? Porque trae una P los carros automáticos. Ok, es the parking. Uh-huh. Ok, entonces, pero cuando la usted palabra dice... lot, sola. Ah, cuando usted dice lot, puede referirse en este caso a un lote de algo, o sea, que un grupo de cosas, ¿verdad? O algo. Uh-huh. Uh-huh. Eso okay. Creo que es lo que quería entender, Miguel, que la palabra lot... porque huge es grande, enorme, gigante. Y lot también se ocupa como para dar un significado grande, ¿verdad? Ajá, cabal. Ah, sí, pero con la diferencia que acá está compuesto. Entonces aquí el lot no está significando, digamos, enorme. Porque si yo digo, there is a parking lot, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que hay parqueo. Digamos que yo elimino el huge. Entonces yo digo, there is a parking lot. Ah, sí, hay parqueo, ¿verdad? Hay un parqueo ahí. Entonces no estoy diciendo que es grande, solamente que hay un parqueo. Que sea grande o pequeño, pues no sé. Pero si yo digo, there is a huge parking lot, estoy diciendo que hay un parqueo enorme, grande. O sea que caben más de 100 carros, un ejemplo. Y tampoco se podría decir there is a parking nada más, porque no se puede decir parking solamente. Sí, porque yo no puedo decir, por ejemplo, there is a parking space. Hay un espacio de parqueo, pero uno, para que usted meta el carro porque está lleno. Ok. Ajá, entonces esa es la combinación que puedo hacer. Pero también puedo decir, por ejemplo, there is a small parking lot. En vez de huge, puedo decir small. Ok. Para decir que hay un parqueo pequeño, o sea que parking lot es una palabra compuesta para referirse a lo que nosotros hablamos de parqueo para de estacionamiento. De estacionamiento. Ok, excelente, teacher, gracias. Ok, very nice. Antes de que contestemos esto, aquí quiero que veamos esta parte, miren. Tenemos los adjetivos posesivos, ¿verdad? Positive adjectives y el negative adjectives. ¿Qué significa esto? Que yo puedo utilizar un adjetivo negativo, ¿verdad? Y no necesariamente tengo que utilizar el not para hacer ver que algo está mal, sino que el adjetivo por sí solo me tira la negatividad de una vez, ¿verdad? Por ejemplo, veamos la primera. Dice, there are comfortable rooms, ¿verdad? Repeat, there are comfortable rooms. There are comfortable rooms. Ok, estoy diciendo, ¿verdad? Que tengo cuartos confortables, ¿verdad? Cómodos. Ok, veamos la negativa. Dice, there is a narrow reception area. Repeat. There is a narrow reception area. Yo no necesito decir, ¿verdad?, en español ni en inglés, con un adjetivo negativo, no necesito negar algo más. Ya con solo el narrow que diga angosto, ¿verdad?, o estrecho, ya me está haciendo una negatividad sobre lo que estoy hablando. No, hombre, que hay un área de recepción pequeña. Ya con eso yo estoy haciendo una oración en negativo, ¿verdad?, y el adjetivo me da esa parte. Luego tenemos, there is a huge parking lot. There is a huge parking lot. There is a huge parking lot. Ok, y aquí estamos diciendo, ¿verdad? Que hay un enorme, ¿verdad? Estacionamiento, sala de parqueo. Luego tenemos, there are small offices.
There are small offices. Y estoy diciendo que hay, ¿verdad? Oficinas pequeñas. O sea, que estamos hablando de que los trabajadores están incómodos porque es pequeño, ¿verdad? Su espacio para poder trabajar, o quizás están juntos con los de otras áreas, ¿verdad? Ok. Luego tenemos, there are night places to rest. There are nice places to rest. Ok, y estamos diciendo, no hombre, y hay lugares de calidad para descansar, ¿verdad? Estamos dando a entender eso. No, ahí tenemos, uff, ¿verdad? Como nosotros decimos en español, uff. Chulada. Chulada, belleza, para dormir. Ah, pero veamos la negativa. Sin necesidad de utilizar el not. There is a disgusting kitchen area, ¿verdad? Cuando decimos disgusting, estamos diciendo, no, hay una cocina desagradable, ¿verdad? Que, sinceramente, horrible, ¿verdad? Como decir, decepcionante. ¿Verdad? Yes. Ok, entonces ustedes ya ahí no necesita decir not, sino que simplemente con el disgusting, ya usted, ya ahí ya hace negativa la oración. Ahora tenemos lo siguiente. Una expresión. Yes, ya es una expresión, ¿verdad? There is an illuminated training room. Repeat. There is an illuminated training room. Ok. Y en este caso estamos diciendo que hay una sala de entrenamiento bastante iluminada. O sea, que estamos bien, ¿verdad? Iluminada y eterna. Illuminated. Ok. Esta acá, ¿verdad? Es un adjetivo. Illuminated, iluminada. Ahora veamos con la siguiente. There is a smelly living room. There is a smelly living room. Una pestosa. Smelly living room. Quizá hay ratones muertos dentro de ahí de la sala, ¿verdad? De seguro cerca de la casa hay un basurero o algo, entonces smelly living room, o sea que algo incómodo, ¿verdad? Usted no puede ni comer a gusto, no puede ver una película a gusto, así que usted se lleva algo que no ha sido cómodo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. There is no. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a trabajar, vamos a contestar esta parte, ¿verdad? Vamos a contestar esta parte acá, que es sobre la parte de lo que decía el Mr. Paz con el Mr. Aguilar. Y luego vamos a contestar el ejercicio 5. En el ejercicio 5 ya tenemos, por ejemplo, cuál es el adjetivo y el nombre, ¿verdad? Sobre lo que vamos a hablar, miren. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el there is, ¿verdad? O el there are. O ustedes lo utilizan singular o lo utilizan en negativo como ustedes quieran, ¿verdad? Serían esas dos. Y de último, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes me van a escribir 6 oraciones describiéndome sobre su lugar de trabajo, ¿verdad? 3 que sean positivos y 3 que sean negativos, ¿ok? Your place. Is it clear? Students? Yeah, all clear. Clear like water. Yeah. Todavía no se me quedan los ojos, sí. Okay. Lo voy a enviar y si ustedes pueden, lo voy a enviar en pareja, ¿verdad? Si ustedes se pueden colaborar, pues mucho que mejor, ¿verdad? Cualquier cosa me mandan a llamar para estar pendiente, ¿ok? Okay.
Okay, perfect. There we go. Vaya, gracias. Sí, gracias. Hola, hola. Baja el volumen. En clase, baja el volumen. Creo que no está conectado Mario, ¿verdad, Jonathan? Yo creo que no. Vaya, ahorita lo voy a enviar entonces con alguien más. Ok. Vale, es, vamos a contestar. Primero dice que vamos a contestar lo de Mr. Paz. Hey, Mr. ¿Verdad? Qué bien. How does Mr. Paz describe his workplace? ¿Qué es workplace? Lugar de trabajo. Work, ajá. Entonces dice que host. No sé qué voy a. Esto voy a desconectar. Ok, voy a ver si puedo compartir la pantalla para que está. Tengo tantas cosas en el texto. Me avisa si ve. Sí. Sí se ve. Ok. Read the information again to answer the question compared with the partner. How does Mr. Paz describe his workplace? Okay, Mr. King, Mr. Paz. Ah, este. Vaya. ¿Qué me indica? ¿Cómo empezamos? Sería contestar las preguntas de acuerdo a lo que dice arriba, ¿verdad? Yes. Okay. He described his workplace. No sé si ahí, but there is a beautiful lobby. Teacher, ¿y lo vamos a hacer usando las oraciones o usando los adjetivos? En la parte de la contestar lo que dijeron Mr. Aguilar y Mr. ¿Cuál es el otro que está arriba? ¿Cuál? Paz. Paz, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Ok. How does Mr. Paz describe his workplace? Ok, la pregunta principal ahí es how does. Simple present, ¿verdad? El verbo que están utilizando es describe. Das.
Entonces significa que Mr. Paz, ¿verdad? Es un hombre porque dice Mr. Uh-huh. Entonces aquí sería he describes his workplace. Y ya ustedes ponen ahí as y ahí ponen, ¿verdad? ¿Qué es lo que él dice? Ya no utilizarían el there is. Ok. He describes his workplace. Ok. Ok, thank you. ¿Quién más está con nosotros? Él es un fantasma. He describes his workplace. Work as... a beautiful lobby. As a beautiful lobby. Comfortable rooms. Comfortable rooms, okay. ¿Y verdad? Sí. Comfortable, comfortable. Rooms. You talk a lot. ¿Qué piensas? What does Mr. Aguilar think about her workplace? Ah, es... okay. En la primera hay que poner todo lo que... ¿Cómo vamos acá? Hola, teacher. Hola, hola. Pues, Joel, no sé si está ahorita conectado, porque le apuesto que está en oyente, pero no sé si va a participar. Yo lo estoy haciendo individual ahorita. Vaya, pero si quiere lo voy a dar con alguien más para que le ayude entonces. De acuerdo. Ok, ahorita le mando con alguien más. Bueno. Por ejemplo. Sí. One which of the two fields or place do you want to work and why? Which? Edgar, ¿cómo estamos acá? Pues creo que Daniel solo está de oyente. O no sé, porque le hablé y no me respondió. Vaya. Lo estoy haciendo yo solo ahorita. Vaya, lo voy a mover con alguien más entonces para que tenga apoyo ahí una vez. Ah, ok, no worry. Ok. Daniel, está como oyente, solo le quiero pedir que si me colabora con las tareas. Porque creo que le faltan las tareas 3 y 4 de las semanas 3 y 4 y el examen. Ahí sí me echa la manito ahí, Daniel. Para que usted no se quede sin nota.
Y les robaron el teléfono y todo. Hola, teacher. Jocelyn está de oyente. Hola, hola. Jocelyn está de oyente. Está de oyente, ok. Yes. Así que mándenos para otro lugar. Y ahorita déjenme ver aquí entonces. Sí, teacher, ahí va, disculpa. Vaya, 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 ahorita déjenme. No la disculpe, teacher, no la disculpe. Ok, vamos, la voy a mandar acá con... Ok, se la 9. Ahí la estaba conquistando yo para que hiciéramos, pero está de oyente, teacher. No quiso, no quiso. Está ocupada, dice. Ah, hay muchos compañeros que normalmente se han tirado a todo el módulo, pero bueno, es cuestión ocupa. De ellos. Ok, ahorita lo mando ahí entonces. Con vámonos, el... Jocelyn, vámonos. Ok. Mar. Hola, hola. Ay. Eso es lo que pasa, que me están hablando de un trabajo. Ah, no. No te da pena ahí, ¿eh? Contesta. Vale, en la siguiente sería Small Meeting Room. Creo que está aquí hablando de una. Sí, aquí es, sí, ajá, there is. There is. Álvaro y Wendy, les agregué a Esmeralda Noemí para que trabaje con ustedes, porque estaba de oyente la compañera con la que ella estaba. Ah, okay. Hola, buenas noches. Buenas noches, Esmeralda. ¿Por dónde van? En la número 4. La cuarta. Number 4. No sé si usted ya la empezó a hacer, Esmeralda. No. No. Va, que estábamos debatiendo con Wendy, que iba there is a este y okay. There is. Serían tres positivos y tres negativos. Sí. Okay. There is este un buen ambiente. A good atmosphere. There is a good atmosphere. A good atmosphere. De trabajo. A good work. Work. There is a good atmosphere. Un buen ambiente de trabajo. Work.
Este. There are school, this ready. They are there is a narration area. There is a small office. There is a distant kitchen area. There is a smelly little room. Una negativa. Negativa este. Pintura vieja. Una pintura vieja del edificio. All viewing pain. There is an old building pain. Mm-hmm. Yes. Okay. Number two. New training room. There are a new training room. Sin el A. ¿Ah? Sin el A. There. Porque es plural. There are new training rooms. Ah, cierto. There are new training rooms. Yes. Training rooms. There are clean cafeterias. Okay. There are cafeterias. Number four, smart mini room. There is a smart mini room. Mm-hmm. Okay. There is a smart meter room.
Number 5. Unpleasant. No sé qué es eso. ¿El qué? En la number 5, unpleasant. Unpleasant. No sé cómo se pronuncia. Ni yo sé cómo se pronuncia. Teacher, ¿cómo se pronuncia la number 5? Unpleasant. Ah, pues lo dije más o menos correcto. Unpleasant. ¿Pero qué es? Agradable. Entiendo. Es algo que no es tan agradable. Vean como algo molesto, antipático, desagradable o algo que sea despectivo. Pleasant. Son bathrooms, son varios. Entonces, there are unpleasant bathrooms. ¿Cómo? There are unpleasant bathrooms. Yes. There are bathrooms. Okay. Number 5. Tiny cubicles. Tiny cubicles. There is a tiny cubicle. Cubicle. No sé cómo se pronuncia. Estoy mal. There is a tiny cubicle. There is a tiny cubicle. Yes. Okay. Next. Okay. Ya solo falta que escriba tres cosas buenas y tres malas, ¿verdad, Tisha? De su lugar de trabajo. Yes. Tres cosas, perdón. Ay. Positivas y tres negativas de su trabajo. De mi trabajo. Three positives. Okay. Positive and as flexible, ¿cómo se dice horarios? No me acuerdo. Schedule. Schedule. Se escribe schedule. Ajá. Okay, voy a poner acá positives. Positives, flexibles, sketches. Okay. Number 2. No sé, este es positivo. Short distance is correct. Distancia corta de mi casa. Una pregunta, entonces. Escribir de la casa, yo había entendido que era del trabajo. No, del trabajo, pero si tú trabajas desde casa, pues es de escribir desde tu casa. O sea,
Como, como que digamos, porque hay empresas que a ti te dan el equipo informático, te dan tu laptop, por decirte así. Ah, tengo una vieja laptop. Ah, oldie. Puedes explicar uno por uno, pero es lo que no me había quedado claro. Pero ahora que ya viene aquí, le podemos aprovechar la pregunta. Teacher. Ya. Yeah. Una consulta ya, un poco de lo que estábamos viendo. Usted se puso a explicar la diferencia entre a little y a few, o sin el a, en ambos. La pregunta aquí es, ¿cuándo utilizar few o little, o son sinónimos? No, el few dijimos que era para los contables. Sí. Y el little o a little eran para los no contables. O sea que ambos significan que son pocos, pero unos para contables y otros para no contables. Ah, entiendo. Ahora sí. Uh-huh. Gracias. ¿Cuál es el contable? ¿No era el a few? Ajá, por eso, el a few es para contables y el a little es para no contables. Ajá, y a little es para no contables. Ajá. Para no contables. Y cuando digo little y few es igual para no contables. ¿O es algo contable? No. Es que el little o, perdón, el few o few, ambos son para no contables. Pero son para contables. Ambos son para contables. Con la diferencia que dijimos que cuando le ponemos el A, significa que es poco, pero que es suficiente. Y sin el A, es poco, pero no suficiente. Ahora, con el little o el a little, lo que ahí pasa es que, ¿verdad? Es para los no contables, con la misma situación. Que cuando le ponemos el A, significa que es poco, pero suficiente. Y sin el A, que es poco y no suficiente. Ok. Pero el little es para contables y el otro es para no contables, perdón, y el a few para contables, o el few. Ya. Yeah. Ok. Ok, okay, excelente. Teacher, las tareas hasta hoy las podemos entregar. Sí, hasta hoy. Porque yo mañana a las 8 tengo que entregar todos sus reportes, toda su información. Yo ya traté, voy a tratar otra vez de entrar porque no pude. Hace como una hora y media. ¿Pero qué correo te ingresa, César? No, yo el correo es el mismo, no lo he cambiado. Déjeme ver aquí, le voy a confirmar. Para... Solo en la contraseña, nada más que ya la restablecí, quiero probar si puedo entrar. César... Ah, ya pude. No he hecho va. Ok. ¿Qué les iba a decir? Se me olvidó. Ah, Wendy, las tareas tienen hasta hoy. Porque como estamos en proceso de finalizar, ¿verdad? Siempre
el último día, digamos, es como la última evaluación que ustedes tienen que entregar. Y yo tengo que enviar eso mañana para que ellos ya, para ustedes, el registro y puedan enviar su aprobación para pasar al siguiente módulo. Entonces, ahí sí, ya en ese aspecto, sí, pues por lo menos tienen que terminar hoy, ¿verdad? Para que queden aprobados. Tendrá una noche larga, teacher. Sí. Teacher, sí. Cuando uno ha finalizado todo, dice 100% arriba del último total. Sí, sí, ahí le tiene que marcar 100%, 100%, y ahí le va, lleva una barra ahí, ¿verdad? Correcto. Si usted tiene 100%, no hay problema, ¿verdad? Ok. Pero, gracias. Ahora, usted puede, en cierto modo, tener el 100% de completada las tareas, ¿verdad? Ahora, que usted las tenga buenas todas, eso también es otra cosa, ¿verdad? Que ahí mismo le va marcando. Pero que usted la trabajó al 100%, sí, entonces todo eso le marca ahí. Ok, chévere. Ok. En mi caso, teacher, me dice de que está completada la finalizado. Pero vaya. Veo que hay una barrita del 95%, imagino por los días que tuve problemas, no me pude conectar los 3 días. Permítame ahorita, déjame ver, Nelson. Vamos a ver. Nelson, usted. ¿Qué le dice la barra? Donde dice final, no veo ahí algo que. Se ve como gris nada más, pero no veo si tiene una totalidad o algo. Sí, sí tiene una nota, ya aquí me aparece a mí. Ah, ok. Sí, sí. Con la diferencia es de que, como le digo, quizás hay algunas actividades en las cuales no sacó el 100% del puntaje, pero sí completó el 100% de las tareas. Entonces, a veces eso es lo que varía un poco en las notas, pero de ahí sí, a mí ya me aparece su puntaje acá. Ah, ok. Entonces incluye los días que también uno no se conecta, ¿verdad? No, es que esto solamente es las tareas. Los días los marca aquí la plataforma, porque yo cuando le llamo, voy marcando aquí en la asistencia de ustedes, entonces ahí cuentan los minutos. Ah, ok, está bien. Sí, Edgar. Y cuando la barra aparece de dos colores, por ejemplo, a mí me aparece perdón. En la final rojo Thank y you. Gris. No sé si eso es normal o... Es normal, es por el hecho de que en la final está la tarea de la semana final y el examen final. Está particionado, okay. El 30% las tareas, el 30% el examen medio y el 40% el final. Ajá, correcto, es como para medir por colores lo que va especificado, ¿verdad? Sobre lo que ustedes están haciendo. Ok, thank you. Ok. A mí me parece de tres colores. Ah, vaya, ya ves, ustedes les salió de tres colores. Es que me aparece gris, o sea, en el total dice... aparece gris como un color vinito y rojo. Ajá, correcto. Entonces ahí está completo. No sé si, bueno. Sí, sí. Ya me había asustado. Sí, está vinito y rojo, está completo. Sí. ¿Y gris? Sí, sí, también. Ya le voy a permítame, a ver aquí, le voy a mostrar. Mira. Ah, bueno. Entonces al final, le dice como examen final, está todo gris. No hay problema, si no tiene esos colores. Sí, es que vaya, les va a marcar la tarea de la semana, una. Dos, la tarea de, perdón, el examen final. Y tres, la nota general de todo el módulo. ¿Verdad? Así le va a marcar. Vaya, por ejemplo, aquí ya déjenme ver. Ya casi todo. Solo, César, usted solo el examen final le falta, ¿verdad? Yes. Va, y los demás ya llevan. Aquí a Giovanni me hace falta el examen final. Daniel, le hacen falta ahí la tarea 3, la tarea 4 y el examen final. De ahí, déjame ver. De ahí los demás. Milton, que ya no volvió a aparecer en clases. Sí, pues él solo me hizo la tarea 1. De ahí los demás también. Wendy creo que hoy la va a hacer, ¿verdad?
la tarea 4. Yo estoy frita, pues tengo que ser una el persona. El mío lo puede verificar, profe. Ok, hola. El mío lo puede verificar, yo creo que sí terminé. Vale, déjeme, Jonathan. ¿Cómo para hacer la asistencia? ¿Cuánto tenemos? ¿Cómo lo podemos ver? Eso sí ya le voy a decir acá. Miren, solo les puedo decir más o menos cómo va. Ya le voy a decir. Díganme, por favor. Jonathan, sí, usted está completo. Ok. Con la asistencia. Hola, ¿sí? Thank you, teacher. Thank you. Ok. Vaya, ustedes con la asistencia necesitan un porcentaje de un mínimo de un 80%. ¿Verdad? Entonces, solo hay, por ejemplo, Milton, que es solo el 5. Llegó hasta una parte. Luego, hay algunos que no han completado el 80, pero ahí la mayoría andan bien. Andan bien. Ahora, solo un paréntesis. Ya es hora de irnos, ¿verdad? Sí. Sí. Yes. Qué barbaridad. Vienen de vacaciones y van de vacaciones. Ok. Es que son tan duras las despedidas que no nos quedamos. Sí, eso es. Ok. Recordemos que estamos en un módulo para aprender un segundo idioma, ¿verdad? Adaptarnos a algo diferente. Yo sé que es cansado por el hecho de que pues venimos de trabajar y venir aquí a repeat y que trabajar y que, ay, ¿verdad? Que yo por ratos digo, ay, este teacher no lo quiero ver ahorita, quisiera que fuera la energía, quisiera que, ¿verdad? Ok, es normal, yo lo sé. Y no me van a decir, no, teacher, yo no, porque es mentira. ¿Cómo crees, teacher? Una docente me sabe, identifiqué, ¿verdad? Teacher, me identifiqué. Sí, y, eso, no, el teacher, ¿cómo que eso? Y que el le teacher... Dice, de teacher a teacher, le dice yo. Y que el teacher por rato, ay, que este teacher tanto que molesta con esto. Ay, que es la misma pregunta. Le confieso que cuando se va de la reunión, todos hacemos fiesta. Ya, Eva, vaya, entonces ya nos exhibió. No. ya nos exhibiste. Ya nos exhibió. De parte de yo tengo una situación como teacher. Yo sé que es muy importante que una teacher exija, pero en este caso estamos en un programa de adultos. Adultos. En una escuela con niños, pues venga para acá, que por favor, que pongan atención. Que... Ok. Deja de bostezar, Roxana. Sí, me gustan los niños, pero trabajar con ellos como teacher, no. Ok. Entonces, okay. Ahora yo... Che, si hay feo eso, si hay feo eso, parecía pedófilo. No. Me refiero cariñoso y todo el sentido, ¿verdad? Pero ya para trabajar de docente no, porque yo soy un poquito impaciente en ese sentido. Me gusta ser más libre a la hora de enseñar, allá de aquel que quiera aprender y el que no. Yo soy así. Si ustedes se fijan, si usted me dice, estoy doyente, ok. Si usted doyente todo el módulo, ok, no hay problema, ¿verdad? Ahora, lo que usted tiene que analizar, yo siempre doy a veces mis tips, ¿verdad? Es que usted tiene que aprovechar al máximo este tiempo porque es el espacio donde usted tiene para poder practicar el inglés, ¿verdad? Son varios módulos y al final usted tiene que aprovecharlo porque son dos horitas. Y yo lo dije, yo sé que es cansado, pero solo veamos cuánto nos puede dar de valor dentro de unos 10 meses esto que estamos haciendo. Usted no será la misma o no será el mismo ahorita al que puede ser dentro de un año y medio si usted se pone las pilas con estos módulos, ¿verdad? Que alguien le diga, no, es que no vale la pena aprender inglés. Sí vale la pena, así y mucho. Hoy van a estar pidiendo inglés en diferentes instituciones, gente que no tenga nada que ver con una docencia le van a pedir que necesite inglés para algo. Ahora, la otra situación es, ¿verdad?, que es bien complicado porque venimos cansados, pero a veces nosotros quizás terminamos clase y no nos vamos a dormir directamente, nos vamos a hacer otra cosa,
¿verdad? A ver el teléfono, o a veces gastamos otras energías durante el día en el teléfono. Ahorremos esas energías para la clase, ¿verdad? Independientemente sea yo el teacher o sea otro, no hay problema. Lo que ustedes necesitan es motivarse para agarrar esto. Ahora, yo los impulso a que sigan, a que luchen para que ustedes aprendan, porque estas son oportunidades que hoy son gratis, ¿verdad? Antes, un curso de inglés era carísimo. Entonces, yo, la gente decía, la excusa era, yo quiero, pero no tengo, ¿verdad? Así. Ahora es que sí quiere, sí está la oportunidad, pero no puedo. ¿Verdad? A veces, ¿por qué? Porque tengo mi cansancio, que aquí. Ok. Entonces, pero es importante que ustedes también valoren, ¿verdad? ¿Qué es lo que es valioso y qué es lo que no? Entonces, muchas veces el éxito requiere de sacrificio. Y nadie ha sido exitoso por un milagro, por un chiripón, como decimos, o por, ¿verdad?, descansar más de lo normal. No, el exitoso siempre descansa menos que todo. Y antes que había que viajar hasta el centro cultural, dice. Correcto, es correcto. Entonces, lo mismo que se les enseña en otra institución es lo mismo que se les va a enseñar acá. ¿Por qué? Porque somos docentes que hemos andado rodando en diferentes instituciones de la enseñanza del inglés. Entonces, yo pienso que ustedes deberían de aprovecharlo al máximo, practicarlo al máximo y exigirse un poco extra, ¿verdad? Yo acá, uno identifica, uno como docente, y Esmeralda no me deja mentir porque ella también es teacher, uno identifica quién está con el deseo de aprender y quién está aquí porque en realidad necesita esto y quién está porque no, ¿verdad? Porque quizás quería conocer un poco. Ok, hay de diversidad de maneras de aprender y eso también uno como docente lo mantiene. Pero pues yo los motivo, ustedes son un buen grupo. Y sobre todo, muy activo, ¿verdad, Roxana? Es broma. Ok, no entonces. Se bañe los domingos, dice. Ay, no, los domingos es una regla, eso no se puede hacer. Roxana, sábado y domingo me está escribiendo, teacher, mire, está buena esta oración, está buena esta conversación, está buena esta conversación. No. Y yo, Roxana, por favor, es fin de semana, le digo yo. No, no, me escriba. Déjeme descansar. Hey, teacher. No, tampoco. Ajá. Mire. Así en este tipo de clases que usted ha tenido y todo eso, así para cerrar, ¿nos puede compartir una anécdota chistosa? Como que digamos, tuve unos alumnos que en el chat, en la clase en línea se hicieron novios o qué sé yo, cosas así. Algo interesante. Bien, de película, dice. No, bueno, aquí lo el único chisme. Que yo sé. Está dormir, dice. Lo único que la sé, pedrada. Lo único que yo sé acá es que hubieron compañeros de trabajo que no se conocían bien, pero aquí se terminaron de conocer, eso sí, me di cuenta. Eso sí, ¿verdad? Que estaban en la conversación y era real que decían que eran compañeros de trabajo que no se conocían, y yo, sí es cierto, porque era Jocelyn, no me acuerdo si era con Daniel, parece. Con la otra Jocelyn. Y con la otra Jocelyn, sí. Ok. Muy bien, entonces, bueno. Bueno, hay que ir a dormir, ¿verdad? Yes. Los mando de vacaciones, así que puedo agarrar unos minutos más. Espero que este módulo para ustedes haya sido un impulso, ¿verdad? El módulo 1, tampoco es que vamos a hablar inglés ya aquí de un fluido, ¿verdad? Es módulo 1, hemos avanzado. Yo sé que como entraron, no van saliendo. Llevan una diferencia. Ahora, van a una semana casi media de vacaciones. No, una semana. ¿Hasta sí, cuándo tenemos, teacher? Casi semana y media. Bueno, dice Jorge que hasta el 18. Bueno, pues ahí les van a avisar, ¿verdad? Ah, ok. Fecha tentativa, dice. Fecha tentativa. Ahí les van a avisar. Ok. Ahora, ¿qué necesitan ustedes? Repasen de vez en cuando ese cuadernito. Yo sé que ustedes todos en las vacaciones, yo sé, allá veía a Wendy en la playa leyendo el teléfono y aquí, esto decía el teacher. Allá veía a Jorge y yo en la playa con el teléfono, en lancha andaba y con el teléfono estudiando. Ok. Ah, pues eso mismo. Sigamos ahorita en esta semanita repasando en 3 minutos para que el siguiente módulo no venga ahí que se me había olvidado, ¿no? Ok. Teacher. Sí, sí.
por casualidad usted podrá como darnos una página de YouTube o algo así que para como para practicar, pues, para que no se olvide tanto. Ah, sí, yo creo que le puedo mandar un link ahí para que ustedes repasen un poquito. Sí, a mí me gustaría eso para practicar un poquito y no me voy a olvidar lo poquito que he aprendido, pero... Sí, porfa, un refuerzo. Okay, perfect, very nice. Y sería bueno también un refuerzo del siguiente módulo, aprovechando. Están los videos. Están estudiantes súper aplicados lo que tienen. Okay, muy bien, excelente. Muy bien, entonces lo que mencionaba, ¿verdad? De mi parte, agradecerles a ustedes por su atención siempre y por haber estado activos en la clase, un excelente grupo. Si Dios así quiere, primeramente nos veamos nuevamente en el siguiente módulo. Si no, pues para mí fue un placer, gusto y ojalá en el futuro nos volvamos a encontrar, tanto ustedes como students y yo como teacher, ¿verdad? Y así que, have a good night and hope to see you later, ¿verdad? Espero verlos pronto y disfruten estas vacacioncitas. Okay. Thank you so much, teacher. Good night. Finish the homework. Terminen las tareas. Un gusto a todos. Bye bye. Gracias igual. Un gusto a todos. Feliz noche. Feliz vacation. Okay. Ligero pasa. Okay. Goodbye. Bye bye. Bye-bye. Bye, teacher. Bye, mister. See you.